Y bueno, el problema es de la, como es del, esos son de las cloacas que han cavado, ¿ves? Hace como 10 días que está un tremendo pozo. Y se ve ahí donde está la tapa de las cloacas, a la parte del pozo. Y ahí sale el agua servida, ¿no? Bueno, vino agua del norte, miró y se fueron. Ayer vino a la mañana de la MUNI, echaron un poco de tierra y usted está viendo cómo se ha vuelto un día de nuevo. Yo y la señora echamos, ponemos las ramas porque si no va a haber alguna desgracia ahí. Porque son tremendos pozos que es lo que hay ahí. Ahora no pasó nada, digo. Nada. Hace como 10 días, nadie hace nada. No sé a quién le Me corresponde. refiero, no hubo ningún accidente, nada. Porque nosotros ponemos las ramas. Si no sabe qué, yo hubiera habido una muerte ahí porque es un tremendo pozo, Sergio. Vemos que hay huellas de vehículos como que han pasado por encima. Cuando ayer echaron la tierra de la MUNI, entonces pasaban. Pero ahora mirá, hay un pozo. Filmá y vas a ver y ahí está el agua brotando ya de nuevo. Porque está con pérdida cloacal. Lo que tiene que hacer es, se siente el olor ahí. Sí, ya está tomando olor. Esta mañana temprano nos levantamos y no sé cómo será ahora a la siesta, ¿no? Porque la siesta es como que hace un poquito más de De calor. calores, claro. Bueno, ¿esto qué hicieron? ¿Colocaron cloacas? ¿Qué es lo que pasó ahí? Como para que esté esto abierto. Y bueno, las cloacas pasan por ahí, no sé por qué se O sea, rompen. no hicieron ninguna obra, digamos. No, no, Se no. rompió solo. Claro, sí. Lo que pasa es que vienen muchos vehículos pesados, ¿no? Sí. Pero siempre ocurre con esto, siempre el pozo ese. Siempre, siempre. Y bueno, y ahora ve, ahora está peor porque derrame cloacal. Que está todo saliendo para encima. Antes que echen a tierra el municipio, nosotros hemos arrimado, ¿no? Sí. Y estaba el agua ahí ya. Sí. Ellos han visto, el señor Pérez creo que es el encargado, capataz que será, él ha visto que hay pérdida de cloacal ahí. Y lo mismo echaron a tierrita y punto. Y con eso se arregló todo. No sé a quién le corresponde, si agua del norte o a la MUNI, no sé.